honorable concilio. Señores, ya todos vosotros sabéis el fin que nos ha movido a convocar a esta junta. Hablar acerca de Jesús el Nazareno, que se ha levantado contra la nación judaica. No diré con las armas, pero sí atrayéndose con su doctrina falsa a la voluntad de los habitantes del reino, que no dejó una sola ocasión en servirles, ya instruyendo a los ignorantes, ya socorriendo a los necesitados, ya sanando a los enfermos, y aún, oído bien, resucitando a los muertos. De suerte que si no se quita del medio de nosotros a este hombre, dentro de poco tiempo será proclamado Rey de Israel. No negaréis, señores, que este asunto es de suma importancia y es por lo tanto poner el remedio más adecuado, no solo para que se conserve el Estado, sino para conservar intacta la religión. Es indispensable que sin pérdida de tiempo se tomen las medidas más apropiadas por las personas más caracterizadas de esta junta, como son, por el Estado religioso, los pontífices y sacerdotes, y por el público, los fariseos y demás personas instruidas y versadas en las sagradas escrituras. En efecto, este asunto no admite demora. ¿Qué hacemos con este hombre que obra tantos prodigios? Que solamente nos engaña, con los cuales capta la voluntad de los pueblos. Solamente son engañados por esa gente, hombre. Si dejamos cobre libertad y permitimos que siga sembrando sus doctrinas y sus leyes, estamos perdidos sin remedio. Porque sus discípulos se multiplicarán y formarán los más ruidosos partidos y sectas absurdas desconocidas en estos tiempos. Todas estas cosas tendrán tal incremento que sería imposible detenerlas en alguna forma. Los romanos, temiendo alguna insurrección, vendrán sin duda con grandes ejércitos a destruir y a asolar a la nación entera. De lo que se ha hablado, soy de parecer que para impedir esta y otras consecuencias tan funestas es de suma necesidad el quitarle la vida, el no tomar esta medida prontamente y con las precauciones debidas. Nuestra ruina es irremediable. Los motivos que me asisten en mi gran temor son el ruidoso milagro de haber resucitado a Lázaro. ¡Muerto sea Jodías! Este portento ha sido la causa. No todo que sigan y reconozcan como un hombre extraordinario, gran profeta, insigne y benefactor de la patria. No
para agradecer su proceder. Le han hecho hace 4 días. En esta ciudad santa, un recibimiento tan solemne que resultó una verdadera injuria al pueblo de Dios. Testigos, burramos y palmas, y lo que es peor, lo aclamaron como hijo de David. Todos esos aplausos y homenajes conmovieron a toda la ciudad, que unos a otros preguntaban: ¿quién es este? Cuando lo miraron entrar al templo, llegaron a confesarlo: verdadero hijo de Dios y redentor de Israel. Todo esto gritó los sacerdotes y escribas, pues no pudieron disimular el enojo que hicieron al ver burlado las leyes del santuario y en el cumplimiento de su deber. Le hacen un cargo, el más criminoso, el consentir que los niños lo aclamasen como verdadero hijo de Dios y redentor de Israel. ¡Solamente los engaña! Por todo esto, no varió en mi modo de pensar, sino antes confirmo, declaro, y doy por sentencia que solo la muerte de Jesús es el único remedio de los males que nos amenazan. ¡Es lo más que te parece, impostor! ¡Deja morir ese malchón! Seguramente, lo único que pueda proporcionarnos la paz. ¡Es lo más que te parece, impostor! Un momento, señores. No solamente son estos los delitos, los motivos que acaba de dar el pontífice Anás nos han hecho ver que este hombre ha tenido, y sin temor de Dios, ha tenido el valor y el descaro de entrar públicamente en Jerusalén entre aclamaciones de rey, como ha sido recibido por todos, con palmas en señal de triunfo, atropellando autoridades civiles y religiosas. A las que ha visto con el mayor desprecio y sin precaver que los trastornos de la tranquilidad pública se han de tener presentes en esta respetable asamblea, los alborotos que se han ocasionado dentro y fuera de esta populosa capital, porque con sus milagros e innumerables beneficios que hace este hombre prodigioso y a todo el pueblo le sigue y escucha como profeta. Por esta razón, la religión de los profetas, siendo tan austera y arreglada, está del todo confundida y abatida. La doctrina de los doctores y escribas, siendo la más pura, ya no está aprobada ni seguida como la de Jesús. La veneración y el respeto que los pontífices merecen se ha desmerecido tanto que Jesús, sin comparación alguna, es más honrado y venerado que ellos. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos que aceptar que su reputación jamás ha de oscurecer, porque con sus maravillas a todos ha hecho creer que es el verdadero Mesías, prometido por los profetas en la ley. Por lo que nos consta de vista, ya todos lo proclaman como verdadero hijo de Dios y redentor de Israel. Por todo esto, debemos declarar en nuestro consejo, para con Dios, ¡que blasfemo! Para con el César, ambicioso de reino,
y para con el pueblo de alborotadores y revoltosos. Por lo consiguiente, lo juzgo digno, no solo del más severo castigo, sino digno del último suplicio, que es la muerte. Aunque tal vez yo no debería. Creo, sin embargo, haber visto y observado en todos los miembros de este honorable Congreso el empeño y el ardor con el que se trata de solucionar este asunto de tanta gravedad. No puedo menos que admitir que, siendo este un asunto de lo más arduo y dificultoso, cuya solución requiera reflexión y madurez. Porque debiendo proceder, según nuestras leyes, del proceso a la sentencia, aquí es al contrario. La sentencia procede al proceso, porque hasta ahora no existe formación de causa alguna. Y de esta nulidad de infierno, que el condenar a muerte un hombre como él, el grande Jesús de Nazaret, que solo respira verdades inefables, caridad y beneficencia a todo género de personas, sin antes conocer primero su causa. Esto es sin tomar primero su confesión, sin oír primero sus descargos y sin haberle probado su delito en un juicio. Esto es proceder con una enorme pasión y ceguedad, infringiendo el espíritu de la ley, porque hasta ahora no se han puesto las autoridades ante el bien, se ha sujetado a nuestro gobierno, obedeciendo todo el espíritu de la ley. En caso de que se me diga que se ha metido a reprender costumbres a las instruidas en los usos profanos del templo, a esto respondo que solo ha sido reclamar contra los que gobiernan, censurando la falta de cumplimiento en sus obligaciones. Pero si no hace mal a nadie, antes beneficia a todos. ¿Qué culpa tiene de que todos le sigan? Solamente los engaña. Si es sapientísimo, es preciso que le busque para el consejo. Si es amable y misericordioso, le es fuerza que le busque para el alivio y el socorro. Y haya la insultidad y conmiseración bajar los hambrientos. Piensa a los cojos, habla a los mudos, oído a los sordos, remedió las fiebres y hasta vida a los muertos. De esta manera es adornado con raras e infinitas perfecciones. Luego es inevitable que le sigan y le busquen. Luego, de ninguna manera se le debe de quitar la vida. Ante el bien, se le debe de guardar y conservar como un gran hombre, insigne y benefactor de la patria. ¡Cumplido!
tu indignación. He oído el helado parecer que se acaba de dar. Y con la misma, he sufrido la falta de respeto a la soberanía de esta junta, a la autoridad que represento como presidente de ella. Porque es mucha libertad decir que todos los que componemos este consejo somos unos apasionados. Y como tales, procedemos a pronunciar una sentencia inicua en contra de un inocente, siendo todo lo contrario. Porque es bien sabido de todos que de Galilea jamás ha salido ningún profeta. Por esta razón, ¿cómo hemos de creer que sea un hombre santo como debe ser un profeta quien comete las locuras que hemos visto? Ni mucho menos debemos aceptar como buenas esas maravillas y escandalosos milagros que son acreditados solamente por el vulgo de una gente ignorante y novelera a quien se le debe asignar el más severo castigo y la más incredulidad. Nosotros no procedemos con principios tan débiles ni dichos vulgares, sino asegurándolos con personas fidedignas, todos ellos personas timoratas, religiosas y muy bien versadas a las sagradas escrituras, que de ninguna manera pueden engañarse ni engañarnos. Por todo esto, estando yo asegurado de que siendo este un punto de religión, es de caridad buscar el remedio más a propósito para bien y salud del público. Y somos los ignorantes como vos, Nicodemo, los que opinan en favor de un hombre blasfemo y revoltoso que no entiende cosa alguna en la materia. Por otra parte, debemos considerar con prudencia que el bien público es preferible al bien particular. Y debemos de elegir de los males el menos. Y si no queremos perecer, es preciso sacrificar un hombre para salvar a la nación entera. Y con esto, queda confirmada la sentencia. Suficientemente se ha discutido por este consejo la muerte de Jesús el Nazareno como falso profeta. Solo nos restan ver los medios que se han de tomar para su ejecución, atendiendo que este hombre es amabilísimo y muy sagaz. Su aprehensión debe ser con engaños y sin notoriedad, y su ejecución hasta que pase la fiesta del Cordero Pascual. Porque si se hace este día, se comete una gran irreverencia a nuestra religión y se falta nuestra solemnidad principal. Y tal vez mucha gente que ha recibido beneficios de este hombre prodigioso, viendo el aprendido en público, pueda levantar un tumulto y quitarlo de nuestras manos. Yo saludo, mi hermano. Bien se ha llegado. ¿Y quién eres tú? Venerable señor, este es el palacio del sumo sacerdote. Este es. Y dime, ¿con qué objeto deseas saberlo? ¿Y quién eres tú? Yo me llamo Judas, discípulo de Jesús de Nazaret.
Espera un momento. Ilustre senador, en el atrio de las naciones espera un hombre y solicita vuestro permiso para entrar. Dice que se llama Judas y es discípulo de Jesús, el falso profeta que trastorna la paz de esta ciudad santa. Conduce a ese hombre hasta aquí. Pasad adentro. Aquí tenéis a Judas. Discípulo de Jesús, ¿qué te conduce al Sinedrio? ¡Habla! ¡Y deja el miedo! ¿Miedo yo? Yo nunca he tenido miedo a nadie. Con el debido respeto a este soberano congreso, aunque no soy miembro suyo por elección, pero sí lo soy por el derecho que gozo del ciudadano. Como también estoy interesado en el bien común de mi patria, suplico, se me permite exponer a vuestro conocimiento muchas cosas concernientes al importantísimo asunto que puntualmente se acaba de resolver. Bien, podéis hablar con libertad y desahogo. Siendo como aseguráis, ser útil y procedente a la materia. Estoy enterado de todo lo que se ha tratado acerca de la conducta de mi maestro, Jesús de Nazaret. Y conozco las dificultades que han considerado y cruzado para su aprehensión. Y por último, también conozco la sentencia que contra él se ha decretado. A todo eso digo que la sentencia que se ha dado en su contra es muy justa y merecida por sus delitos. Yo, como he vivido con él familiarmente, por haber tenido la desgracia de ser su discípulo, he censurado y murmurado de cuanto ha dicho y ha hecho, como sé también que ha hecho mucho daño con sus palabras y ejemplos a cuanto le ha servido. También puedo asegurar que es un hipócrita. Hace algunos días, agradecida María de Betania por la resurrección que hizo de su hermano Lázaro, le obsequió una libra de bálsamo precioso, cuyo valor no era menos de 300 denarios. Yo esperaba emplear ese dinero en las necesidades de los pobres. Y él permitió que María Magdalena derramara el bálsamo sobre su cuerpo, quedando muy prendido y satisfecho. ¡Yo gritaron para ese desperdicio! Y sobre todo, por haber tenido parte en sus trabajos, por ser su discípulo. Y ahora que sé lo que se ha definido en su contra por este sabio y prudente consejo, no obstante las dificultades que se hallan para su aprehensión, yo me comprometo a entregarlo con un engaño.
si no hay ruido ni alboroto. Mucha parte de este empeño voy a tomar yo. Así que solo exijo un obsequio para cumplir vuestros deseos. ¿Qué teméis? Pues ya está en vuestras manos. Ya veis que haciendo esta acción mía una empresa difícil y habiendo pruebas tan claras y decididas de mi patriotismo, creo que soy el que dará una recompensa. Y esta de ser la que buenamente me queréis asignar por mi industria y fidelidad. No esperaba yo tan decidido patriotismo de tu parte, ni tan buena pasión como esta que nos proporcionáis. Yo me congratulo desde ahora del buen suceso que ha de tener tu proyecto. Toma asiento. Y sabe que toda esta junta te agradece la buena disposición en que estás. Si en prueba de nuestra gratitud y confianza te asignamos por la venta concertada la cantidad de 30 monedas con la que suponemos quedarás muy gustoso, en virtud que no lo haces con el interés de lucrar. Solo queremos saber con ansia para nuestro gobierno cuándo ha de ser la entrega del reo y cuál es la deuda que se ha de tomar para que todos estemos de acuerdo. ¿La entrega? Sí. ¿Y en qué lugar no lo entregarás? La entrega debe ser esta misma noche. En el huerto de la industria que voy a tomar es esta. En primer lugar, escojo la noche. Para evitar el alboroto y la resistencia que puedan hacer las turbas que le siguen de día. Y puesto que es urgente, el lugar ha de ser en el campo. Rayarlo más lejos y más solo de quienes puedan favorecerle. Los soldados que han de dar el asalto. Además de llevar armas, linternas y antorchas encendidas para buscar en la oscuridad de la noche en caso de que pueda esconderse. La contraseña que les voy a dar, para que al momento lo conozcan y en el acto lo aprendan, es el Oscuro de Paz. Acostumbrado entre los amigos, siento de advertir que todo esto debe hacerse con la mayor precaución y cautela, porque si con sus malas artes escapa, yo ya no soy responsable. Mientras no nos entregues a tu maestro, no respondes por él. Todo me parece bien acertado. Y así en nombre de esta junta y mío, te doy nuestra gratitud. Y en prueba de ello, recibe el precio de la venta celebrada para que uses de él como cosa propia. Le des el decir lo que quieras y sea de tu agrado. Entregas, maestro. Entregas, impostor, Judas. Entrega tu maestro, Judas. ¡Estoy satisfecho! La misión lo hace. Ya le dan de cuenta, ni podemos. ¿Estáis satisfecho? Lo que dices, maestro.
Date cuenta, Nicodemo. Esto se respeta. Señor capitán, ponerle mayor asunto. Escoger los mejores soldados para la aparición de este hombre astuto y sagaz. ¡Súbele, Nazareno! ¡Déjame llegar a su maestro! Puesto que habéis confiado en mí, haré cuanto esté de mi parte para la aprehensión de este hombre. ¡Déjame llegar a su maestro, Judas! ¡Déjame llegar a Nazareno! ¡Venga por la misión y el rencor! ¿Qué es lo que está haciendo Nicodemo? ¡La sangre de un inocente! ¡Maldito! ¡Maldito serás como tu padre a la eternidad! ¡Te voy a dar! ¿Sí? ¿Por qué me atacar? Puesto que voy a entrar a mi madre.